A continuación, el maestro Rafael Mesa Iturbe nos presentará la conferencia magistral Retos de la Sociedad de Riesgo en el Siglo XXI. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por permanecer aquí en esta última mesa en la que tenemos a pues nuestro invitado de lujo para dar cierre a nuestras jornadas de trabajo. Esta mesa, cuando la planteamos ahí, recordarán los colegas de la academia, tiene como finalidad que el maestro Rafael nos ilumine, ilustre con sus conocimientos, que son muchos, vastos, lo sé, porque muchas veces hemos comentado sobre estos asuntos, y también recoger algunas de los asuntos e inquietudes que aquí se hablaron. Por eso él estuvo presente toda la jornada. Creo que esto es algo muy interesante para nuestro propio trabajo, porque no se trata de una persona que viene magistralmente a hablarnos de algo que no sabe ni por dónde estamos nosotros, sino más bien a dar un cierre de todo lo que él sabe, pero tomando en consideración algunos de los aspectos y elementos que nosotros hemos abordado aquí. Voy a leer algunos aspectos de la biografía y currículum del maestro Mesa, y empiezo por su formación. Rafael Mesa Iturbide, tiene estudios de licenciatura en filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias Sociales y estudios de maestría en sociología por la Universidad Iberoamericana. Su trayectoria en muy diversas fundaciones e instituciones, realizando diversos trabajos. Voy a comentar algunas de estas instituciones. Miembro fundador y director de proyectos de Filos, una asociación civil, desde 1994 hasta 2007. Director de prospectiva y desarrollo de la Fundación Cultural de la Ciudad de México, de 2007 a 2012, presidente ejecutivo de la Fundación Comunitaria Morelense, de 2012 en adelante, y presidente del Instituto de Promoción del Desarrollo Social desde el 2018. Ahí, en esas instituciones, él ha sido y ha realizado algunas actividades, como por ejemplo consultorías para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo, para la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe, la CEPAL, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para Activos de Vulnerabilidad de Carolyn Moses en la Universidad de Manchester. Algunas publicaciones son Mecanismos Financieros de Consenso Social, Sociedad Civil, Desarrollo y Perspectivas, Alcances y Límites de la Reingeniería Social, Libro Verde en Políticas Culturales y diversos artículos también sobre políticas culturales. Aquí en el programa tenemos nosotros como título de esta mesa de cierre Retos de la Sociedad de Riesgo en el Siglo XXI, pero como ya expliqué, esta intención del cierre tiene estas características, y además él nos podrá dar información adicional de cómo va a exponer en esta jornada. Gracias, buenas tardes. Gracias por quedarse a esta hora de la tarde. Primero agradecer, ya después de gracias por estar aquí, pues agradecer la invitación. Y como dijo Angélica, pues sí, la idea no es tanto dar una conferencia sobre el significado del riesgo, sino más bien recoger en un intento de resumen, y como se dice, y a los que no se menciona, pues una disculpa por no mencionarlos.
voy a fijarme quién está para... sí. Porque, pues, lo que se ve de las mesas es una riqueza impresionante, y una de las preocupaciones, por ejemplo, de Alfonso es que el riesgo está en todos lados, ¿no? Y hay diferentes puntos de vista acerca de esto. Lo primero que voy a plantear es algo que va a sonar como paradójico, pero realmente, bueno, como dice el filósofo Eugenio Trías, hay palabras que son como exitosas, ¿no? Hay palabras felices. Y una de estas fue el riesgo, porque en realidad lo que quiere explicar Ulrich Beck en sus dos libros, pues no es el riesgo, sino es la modernidad reflexiva, ¿no? Lo que le interesa a él es proponer que el tardo modernismo, como él le llama, o la modernidad tardía, ya empieza a estar consciente no tanto de los logros que ha realizado, sino también de los daños que ha producido ese logro. Cuando él llama la atención de esto, es porque ya sobre todo en la reflexión sociológica en Europa, ya estaban acumuladas una serie de categorías que de alguna manera necesitaban un como cobijo, ¿no? Que ahorita lo veo. Beck escribe primero La sociedad del riesgo, pero luego escribe otro libro que es la de la vida política, y luego La sociedad del riesgo global. Un poco el interés era mostrar que ya los alcances de las decisiones políticas, como también se dijo en estas mesas, pues ya rebasan incluso las fronteras nacionales, ¿no? Es decir, las fronteras nacionales tienen que ceder cierta soberanía sobre problemas que ya competen a nivel global, ¿no? Es decir, el cambio climático, el problema de la contaminación, uno que no han resuelto, que no se ha resuelto y es un constante riesgo para las... es cómo vamos a regular el capital financiero o el capital especulativo, ¿no? Digo, los famosos efectos, el efecto tequila, ¿no? Que era si algo se ha digitalizado es el dinero, ¿no? El dinero ha tenido una capacidad de digitalización que se espera que en los próximos, no sé, yo ya creo que no voy a estar, pero en los próximos años ya no haya moneda, ya no haya circulante, sino todo sea a partir, pues, de bits, ¿no? El dinero ya es un bit de información. Y esto, bueno, pues nos lleva también al problema de qué tan virtual es la realidad virtual. La otra cuestión es... que plantea es que las instituciones, como aquí se ha dicho, y esto lo acentúa mucho más Bauman, ¿no? Él hace en La sociedad líquida, él hace la reflexión de la famosa propuesta de Marx de todo lo sólido se desvanece en el aire. Él lo que dice, pues, es que no se desvanece en el aire, sino que se licúa, ¿no? Las instituciones sólidas, ¿no?, que hemos visto, ya están en una fase de licuefacción, ¿no? A propósito de la ingeniera, pues también
los científicos sociales usamos palabras ingenieriles, así es que estamos a mano. Una de las cuestiones importantes que señala Bauman es, y que retoma también Beck, es que los gobiernos, por sus propias características de estados-nación o los estados-nación, ya no están tomando decisiones que únicamente afecten al propio estado soberano, ¿no? Sino son decisiones que competen al mundo. Es decir, pensemos por ejemplo en la migración, ¿no? Es un problema mundial, ¿no? No es que África esté migrando a Europa, sino que aquí mismo hemos visto el tema de la migración como un tema que afecta, que es transfronterizo. Luhmann, por otro lado, lo que nos hace ver es que en realidad el riesgo no es un concepto. El riesgo, parafraseando a Kant un poco, ¿no? Y ojalá y aclare y no confunda más tu preocupación, es una condición de posibilidad para la observación, ¿no? Como dice, lo propuso Angélica. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que son los lentes a partir de los cuales vemos la sociedad, ¿no? Si podemos recordar, por ejemplo, las grandes descripciones del 19, de la primera revolución, ¿no? La revolución industrial, pues era el discurso del progreso, ¿no? Era incluso la bandera de Brasil, ¿no? Orden y progreso. Toda esta carga triunfalista de que finalmente la ciencia va a resolver los problemas del mundo, que la economía va a producir riqueza para todos. Todo este discurso como grandilocuente del progreso, luego nos caen las guerras y finalmente por la bomba, ¿no? Y hay un periodo de transición en la posguerra, conocida como la Guerra Fría, en donde hay una lucha de bipolar, pues que en Francia tuvo un auge muy importante porque comienza comienza el estado de bienestar y el concepto de ciudadanía social, ¿no? Es decir, nosotros, el estado de bienestar es el estado que universaliza las prestaciones, o es el discurso de la universalización de las prestaciones, no solamente de los obreros, ¿no? Porque eso era la parte central que se establecía en la primera revolución industrial, la garantía del trabajo, pero también la garantía de todas las prestaciones que se hacen, ¿no? Como ha dicho aquí algún sociólogo, hablar del estado de bienestar en México es como hablar de algo que nunca existió, ¿no? Lo que más o menos existió es el estado social y un estado social corporativista, ¿no? Es decir, los sindicatos que tenían beneficios, pues eran los sindicatos que lograban los mayores salarios, que lograban las mayores ventajas, a condición de que se incorporaran como aparatos de Estado, ¿no? Sin ser parte del Estado, bueno, pues la CTM es como el ejemplo más claro. Ya no vemos la sociedad del progreso, o vemos la sociedad del progreso con los lentes del riesgo, ¿no? Haciendo
un largo, bueno, no un largo, no, quise decir breve. Me salió, fue un error, ¿cómo le llamaba Freud? Un falso, un lapsus. Bueno, primero, la cuestión rápida es la condición de posibilidad de la observación es el riesgo. Es decir, no podemos hablar, ¿cómo se define el riesgo? Me gustó mucho la definición que por aquí la tengo anotada, de María Luisa, cuando dijo, el riesgo es una posibilidad de que algo suceda hasta que sucede, y si es que sucede. Es decir, el riesgo es una contingencia en este sentido. O sea, puede darse, puede no darse. Pero la cuestión importante es que la observación está orientada por el riesgo. Si vemos todas las mesas, lo que tienen en común es a partir del tema de riesgo, no se habla tanto del problema de qué es, en un sentido de definición conceptual, el riesgo, sino con qué tiene que ver. Y tiene que ver con problemas de vulnerabilidad, tiene que ver con problemas de precariedad, tiene que ver con problemas de pues de riesgos y de peligros cibernéticos. Aquí hay una cuestión muy importante, para entender un poco, si alguien lo ha entendido, a Luhmann, que él lo que trata de bueno, lo que yo entiendo, pues, que quiere decir, es lo importante no es el término, ¿no? Lo importante es que ese término nos ayude a describir las situaciones por las que pasamos, ¿no? Y lo que un término de observación de primer orden da es una distinción. Es decir, y esa distinción es riesgo-peligro, ¿no? O riesgo-seguridad. Y aquí hemos hablado de las dos cosas en estas mesas. Hay una cuestión que bueno, a mí me gustó mucho, lo voy a decir, pues las ponencias en general, pero me llama mucho la atención algo de la doctora Von Metz sobre esta cuestión de bueno, y tú decías que yo estaba estabas desordenada, yo estoy peor. Es la cuestión del miedo a perecer en un desastre. Esto es es prácticamente, estamos hablando del sentido de sobrevivencia, ¿no? Que es pues tan antiguo como el hombre mismo, ¿no? Como señaló Vicente, pues el miedo a morir, ¿no? Finalmente, pero morir en un desastre es algo que ya se ha vivido y a nivel masivo en el planeta, ¿no? Con el peligro de las bombas, esta escalada de atómica que hubo en la Guerra Fría, que por lo mismo era una estrategia dirigida a romper un sistema, ¿no? A tronar, como sucedió a la Unión Soviética, a incorporarla al mercado, y pues a darle a Europa del Este la oportunidad de la democracia. Yo recuerdo un tema de un polaco, Reborski, que hablaba de las de un libro. Voy a soltar un poco libros para los que quieran apuntar, o los que ya se lo saben, pues no los apunte, ¿no? Sobre la democracia sustentable.
Una de las preguntas que se hace en este, que fue una investigación tanto de países del este como latinoamericanos, y la cuestión es, ¿qué se necesita para una democracia? ¿No? Porque nosotros nos llamamos democracia, pero ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de una democracia? Pues que haya partidos fuertes, que sean los que recojan los proyectos de nación, que sean los que hagan la oferta política, que haya una relación entre oposición y gobierno, que se fortalezca la sociedad, una sociedad civil fuerte, que existan pues un capital con un compromiso digamos de país. Y si no se dan estas condiciones, pues entonces es muy difícil hablar de una democracia sustentable. Seguimos en una democracia en transición y, como vemos, no es un problema únicamente de México, sino es un problema mundial, ¿no? Ya las mismas potencias europeas están en un problema de democracia terrible. Mucho se debe a esta cuestión cibernética, pero mucho se debe también al sentimiento de pérdida de las fronteras nacionales, ¿no? De la pérdida de la soberanía. Otra cosa que me llama mucho la atención sobre la segunda mesa que tiene que ver con seguridad y soberanía, ¿no? Es pues toda la cuestión de la seguridad alimentaria, ¿no? Y visto, si recuerdan, bueno, algunos jóvenes que están aquí, no, pero si recuerdan los que ya son mayores, una de los puntos del sistema de alimentario, ¿no? Del famoso SAM, ¿no? Era asegurar la alimentación para todos los mexicanos, ¿no? Y era, se decía, con pompa y con triunfo, y hemos logrado ya superar, y ahora somos soberanos en cuestión alimentaria. Y pues al siguiente sexenio se fue pues por allá. Y esta cuestión, que es una polémica muy fuerte entre los transgénicos, quién tiene las patentes, si se venden o no se venden, la extinción de las especies, que no nada más competen al maíz, sino también a animales, procesos de deforestación, la cuestión del agua, ¿no? Cuando recuerdo que alguien dijo la tercera guerra mundial, que esperemos que no, que, bueno, o si exista, que yo ya que no estemos, va a ser la guerra por el agua, ¿no? Y Canadá es el principal objetivo. Bueno, y ahora el polo, que ya es pura agua. Esta cuestión de la seguridad hídrica es una cuestión muy importante que también compete desde el ángulo del riesgo, compete también a todo el problema del cambio climático, que tiene que ver con que México todavía en muchas regiones son de temporal, ¿no? Y estos cambios han hecho, incluso generado procesos de desertificación muy importantes en un lado, y por otro lado inundaciones terribles, ¿no? Hasta es desigual esta cuestión. Otra cuestión, que pasando al la cuestión que nombraban del miedo, la
digamos que el riesgo no solamente da distinciones, vamos a llamarle externas, ¿no? Distinciones de riesgo respecto a, sino también hay una distinción en uno mismo que pues que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, y es el miedo, la inseguridad respecto del futuro, pues el miedo a que me secuestren, a que me me roben, no me preocupa mucho pero que sí haya secuestro, o que vaya yo a un restaurante y me reciban a balazos, ¿no? Hay una percepción del miedo, ¿no? Bueno, el libro este es muy, que además lo recomiendo mucho, de Alfonso, te digo, estoy haciendo propagandas de libros también, no trabajo en ninguna librería, pero es importante también notar que el riesgo no solamente es algo que nos permite observar afuera, ¿no? El riesgo es algo que introyectamos también nosotros mismos, ya tenemos en nuestro chip, ya tenemos visto el riesgo, ¿no? Ya son lentes que usamos para ver la realidad, pues porque la realidad está así. Otra cuestión que me pareció muy importante es cómo, y esto me interesó, puedo decir que así como Vicente señaló que es muy importante la multidisciplinariedad, es también muy importante la, vamos a llamarle la interdisciplinariedad, ¿no? Es decir, cómo un mismo espacio, que es el espacio público, es visto desde tres perspectivas, ¿no? Yo me remití mucho a lecturas pues ya viejas no me acuerdo si es Lucian o Henry, pero los dos son Lefebvre. Bueno, son sobre la revolución urbana y cómo las ciudades se crean en términos de autopistas y en términos de calzadas, y se olvidan de, bueno, la experiencia, por ejemplo, de los ejes, ¿no? O la experiencia de los dobles pisos, es, pues aquí el automóvil es el que priva, ¿no? El desarrollo urbano está pensado para el automóvil, no está pensado para las gentes, y se ve clarísimo, ¿no? En cómo incluso hasta los puentes peatonales están mal diseñados, que son a ver quién sube, ¿no? Y quién sube con canastas, y evidentemente no hay educación vial. Otra cosa muy importante, la movilidad, ¿no? El desplazamiento. Hay una inversión muy muy grande, pues sí, efectivamente la industria automotriz ha crecido mucho, y pues lo que importa es consumir, ¿no? No importa otra cuestión. La cuestión, pues digamos, socioespacial y sociogeográfica, sí son interdisciplinas entre geografía, desarrollo urbano y análisis social. Incluso hay ya una antropología urbana, ¿no? de una italiana, ya estoy yo, bueno, necesito azúcar. Signorelli, ¿no? Es una antropóloga urbana italiana que habla también de los usos de los espacios y de la apropiación del espacio, y cómo sí hay correlaciones entre la percepción del riesgo y el uso del espacio. Es decir, cómo
casi estamos como en estado de sitio en Cuernavaca, ¿no? A las 8 de la noche no se ve ni un alma en algunos lugares. Los trabajos nocturnos tienen un alto riesgo, porque pues los que salen a las 11, 12 de la noche y tienen que irse, pues ya no hay ni microbuses, ¿no? Rutas, ¿no? Otra cuestión, la de la educación, pues yo recomendaría ampliamente a Edgar Morán, ¿no? El libro el paradigma perdido, que es hay que recuperar toda esta cuestión biológica que se nos olvida. Y en algunas cuestiones él señala que somos animales gregarios por vía evolutiva, y tenemos instintos gregarios por vía evolutiva. Pues pensemos en nuestros primos, los chimpancés, y en nuestros más lejanos gorilas, pero esto ya es una cuestión también antropobiológica, ¿no? No es este famoso contrato social, ¿no? Es más bien un derivado de esto. Y el método, ¿no? Tus siete son los siete volúmenes. Qué buen resumen, porque pues le gusta mucho escribir a Edgar Morán. La otra cuestión es la capacitación. De María Luisa me encantó su, así me encantó la cuestión cibernética, en el sentido en el sentido en que nos abre una yo estaba pensando otro de no sé si se conozca o lo conozcas de ¿cómo se llama el señor que estuvo en la isla? Robinson Crusoe. Ya tiene celular, de Rosalía Winocur, que hace un planteamiento muy interesante sobre los usos de la tecnología, pero lo hace desde un punto de vista como muy atractivo, ¿no? Es decir, hace entrevistas de cómo usa la gente la tecnología. Pero es muy optimista. Yo cuando lo leí dije, bueno, qué maravilla, ¿no? Tenemos todas las bibliotecas a nuestra disposición, nos encontramos con parejas que no habíamos visto en años, con amigos, una serie de situaciones de nuestras. Y después de oír a tu ponencia, pues yo dije, no, bueno, voy a apagar la computadora, porque la cuestión es que también hay un riesgo ahí, ¿no? Y con muchísima razón, esta cuestión de la autocrítica tiene que ver con el principio que nos decía, que comentaba Angélica, con una observación de segundo orden, ¿no? Ahora, cuando se habla de reflexión crítica, pues se habla de una observación de segundo orden, que quiere decir, pues, observar las distinciones, ¿no? Hacer reflexión sobre las distinciones que hacemos. Pero si no tenemos conocimiento, pues no sabemos qué distinciones vamos a hacer. Hasta que me entero que existe esta cosa terrible del DIP, ¿no? Yo le hubiera mentado a la madre Obama, así tal cual, y a lo mejor hubiera alabado a Trump por su capacidad sociodemócrata, ¿no? Pero luego sé que eso pues no puede existir, porque es fake, ¿no? Es algo. Y eso también nos lleva a entender que
hay partes todavía nuestras que se resisten a ver el riesgo, ¿no? Hay incluso, bueno, ya el discurso político ya mejor ni hablamos, pero que se resisten a ver el riesgo, ¿no? Incluso el propio Luhmann hace en su reflexión el riesgo de la sociedad, muestra el sistema de simulación que hacen el sistema político con la función de ganar tiempo, ¿no? Lo señala con el tema del SIDA, ¿no? Y que lo podemos aplicar nosotros al problema de las del casamiento de parejas del mismo sexo, de la cuestión del aborto, de una serie de temas que los gobiernos dicen sí, pero no, pero sí. Y primero tienen la información, elaboran discursos, hacen no sé qué cosas y 15 años después dan los resultados. Es muy importante entender que el sistema político es un sistema que no quiere tomar riesgos, ¿no? Eso nos debe quedar claro. El sistema político no quiere tomar riesgos, porque pues es muy malo para los políticos la toma de decisiones de riesgo. Y siempre oímos el discurso de vamos bien, hemos mejorado, la cuestión cuantitativa. Esto impacta mucho también en la percepción política, ¿no? Porque uno no sabe realmente qué tanta información tienen los políticos como para no tomar riesgos. Una cuestión importante, bueno, pues que decía un sociólogo, es que ni lo vamos a saber, porque si ellos no lo dicen y si nosotros entramos a ese círculo, pues tampoco lo vamos a decir. Sí lo vamos a saber, pero no lo vamos a decir porque pues ya estamos en ese círculo, ¿no? Entonces, estas que Luhmann llama cajas negras, ¿no? De que no sabes qué está pasando adentro, dan como criterios de observación, se dan pues cómo simula el gobierno que está haciendo algo, ¿no? O cómo simulan los políticos que están haciendo algo. Esto, digo, como es el dicho este de justificación de muchos, ¿no? Consuelo de eso, mal de muchos. Pero esto no está pasando únicamente aquí, sino está pasando en todo el mundo. Es decir, incluso Beck habla ya de una subpolítica, que precisamente por no tomar riesgos los políticos toman las decisiones de la sociedad civil, ¿no? Y entonces la responsable en última instancia de las decisiones que toman los políticos, pues prácticamente como el pues él lo dijo, ¿no? Es la carga de la responsabilidad o el peso de la va para otro lado. No sé cuánto más tenga, porque pues es que son muchas, es que hablaron muchos, pues calculo yo que nos tengamos libres unos 15 minutos o 20 minutos para entonces, bueno, si es así, ¿no? ya para concluir, cuando se habla, por ejemplo, esta sería ya la conclusión, cuando se habla de capacidades, esta cuestión del cuidado, de la seguridad humana, de la prevención, pues esto tiene que ver mucho con lo que se llaman los sistemas de inmunidad, ¿no? Inmune, que mucho de la, bueno, y esto lo he dicho muchas veces, las políticas de salud son las más avanzadas, por lo menos en teoría, ¿no? En el mundo, desde la revolución de Clovernag, que
abrió incluso términos como inmunidad, términos como riesgo, términos, pues ya la salud pública las tomaba desde antes. Ahora estamos pidiendo prestado el término de inmunidad en el sentido de cómo nos vamos a proteger del riesgo, ¿no? ¿Qué sistemas de inmunidad vamos a creer sobre del riesgo? Y uno de ellos es pues la conciencia reflexiva, la cuestión del desarrollo y fortalecimiento de capacidades. Otro es pues la participación ciudadana consciente y, en fin, pues todo lo que se planteó aquí. Yo, para concluir, veo que me gustó mucho nos decían en las composiciones de primaria, ¿no? ¿Y tú qué opinas del libro? Pues que está muy bonito y me gustó mucho. Me gusta mucho el enfoque que se dio a esta a este coloquio, a este segundo coloquio, porque nos abre un panorama muy amplio sobre los temas, ¿no? De que todos tienen algo en común y es la observación de una distinción que es riesgo, ¿no? Y aunque hay distintos enfoques, distintas formas de entenderlo, distintas formas de abordarlo, pues finalmente no deja de ser riesgo, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Creo que el maestro ha recogido pues varios de los temas y de las ideas. Gracias, Rafael, por este esfuerzo, porque él ha hecho un esfuerzo, desde luego, estar aquí los dos días con el riesgo de enfermarse y nos escuchó a todos, ¿no? Y eso ya es algo que tenemos que agradecerle muchísimo. Tu disposición, qué bueno, gracias. Y bueno, yo quiero hacer un comentario breve y voy a dar la palabra aquí a todos para que comenten lo que gusten y pregunten lo que quieran. Mi comentario va en el sentido de una vez que pensamos en esta idea del riesgo y que lo estudiamos y miramos un poco más cercanamente, sobre todo en la definición, las dos definiciones, creo que la de Luhmann, no definiciones, las dos miradas, la de Luhmann y la de Beck, pues todavía creo que la relevancia que tiene hablar del riesgo se hace así muy, muy, muy evidente para mí. Primero porque si lo que Luhmann está planteando de las sociedades modernas, que son en las que estamos aún, son estas sociedades, estas, sobre todo de este capital, de este tardocapitalismo, son sociedades que tienen que mirarse en la distinción de riesgo y no en la de progreso, pues entonces me parece una clave. No es, como bien enfatizabas, no es un concepto, no vamos a definir el riesgo y a partir del riesgo, porque no se trata de un esencialismo, como ya decía la doctora Brígida también ayer, sino de mirar de una manera diferente. Si la distinción no es el progreso, es decir, si lo que estamos haciendo hoy en este mundo ya no es progresar, sino que lo que está ocurriendo hoy en este mundo es que estamos en el riesgo, pues creo que si lo entendemos con mayor profundidad, pues tendría que ser como la clave para descifrar muchas cosas, si no es que toda nuestra vida social. Bueno, así lo plantea Luhmann de esta manera contundente. Beck lo plantea, como decías tú, como un momento de la modernidad. Él no está de acuerdo con la posmodernidad, como planteábamos ayer, lo llama modernidad reflexiva. Bueno, en lo que transitamos, y si lo llegamos a ver, los que estamos aquí, algunos los jóvenes seguro, los otros quién sabe, hacia otras formas, por lo pronto esto es lo que hay,
y esto es lo que dicen nuestros autores que hay, esta clave para comprendernos. Y me parece entonces muy, muy importante que sigamos pensando, pero de manera muy profunda, que nuestras sociedades no están progresando, y menos las sociedades latinoamericanas. Nuestras sociedades están en riesgo. Y al ser así, pues tendríamos que modificar muchas de nuestras cosas, empezando por las cuestiones de la educación, que ya se tocaba aquí, y muchas cosas más. Además, tenemos que pensarnos, como ya decíamos y se ha dicho mucho aquí, pues como sociedades que somos emergentes o de la periferia, o como lo han llamado ya otros autores, pues ¿qué nos toca a nosotros? Porque si las sociedades industrializadas son de riesgo, ¿a nosotros qué seremos? El riesgo del riesgo, no sé. Entonces, pues yo creo que sí corresponde como seguir profundizando un poco más en esta clave, en esto que tenemos, creo, que tomar, y por lo que ya también decía aquí Rafael, en términos de como una clave de comprensión. Y bueno, no sé si quieras abundar, comentar más sobre esto que estoy comentando yo, o abrimos nuestras preguntas. Bueno, entonces vamos a pasar a las preguntas de las personas que quieran aquí hacer alguna pregunta a Rafael. Bueno, primero, gracias Rafael por tu panorámica. Un trabajo titánico ya después de ver tantas ideas de distintas disciplinas. Yo retomo algo de lo con lo que planteaste al inicio, que es esta cuestión de las decisiones políticas a nivel global. Mencionaste algo sobre el capital financiero especulativo. Sí, nada más una reflexión sobre esto es que sí estamos inmersos en esta volatilidad de muchos ámbitos. En algunos campos, sí, esta volatilidad a lo mejor responde a esta desregulación de distintas cuestiones. Entre ellas, pues esto mismo que implica la desregulación, o sea, no hay muchas reglas ya, o las reglas antiguas ya no están funcionando, y esto nos lleva pues a muchas crisis de distintos tipos, y son crisis muy inminentes y no sé qué tan imprevistas, pero sí muy fuertes, incluso en economías grandes como Estados Unidos, con esta crisis de vivienda y financiera, el subprime de los años 90, también crisis militares, hoy día pues los kurdos y Siria y todo esto, crisis políticas que mencionaste también algo al respecto, tantos presidentes, bueno, hay muchos presidentes recientes que están en la cárcel o han estado, o digamos, es una situación también nueva, todavía no llegamos a ese punto aquí en México, pero esperemos que Vayamos pronto. Avanzando. crisis ambientales y naturales. Entonces, a fin de cuentas, no sé cómo veas si es que los gobiernos se están convirtiendo en administradores del riesgo, si los habitantes, a fin de cuentas, ¿qué somos, no? Frente a esto, o sea, ¿sí somos agentes, sujetos pasivos, o sea, realmente sí podemos ser agentes de cambio o no? Y al respecto, ¿cómo podría hacer alguna salida? Pues, ¿cómo utilizar la información como un factor de cambio si estamos inmersos en esta información global? Si es posible nosotros incidir, ya que, digamos, estamos inmersos también en ello. Muy bien. Es una secuela de lo que Alfonso acaba de decir. En exactamente el mismo tema. Te pregunto si el riesgo es una distinción, o sea, unos ojos, una manera de ver la realidad. Esta misma pregunta que te hace Alfonso, pero en tus lecturas, tu información, si nosotros desde América Latina podemos... ¿América Latina tiene algo que ver en relación sí. a,
a ese papel activo, pasivo, en fin, la pregunta que hace Alfonso, sí. Es decir, nomás le pongo el América Latina. Bueno, pues no sé. La cuestión aquí central es que como le llaman el capital sin trabas o el capitalismo salvaje, ¿no? Precisamente una de las estrategias ha sido la desregulación y la flexibilización, porque pues si no, no se mueve, ¿no? Y eso con la que tiene que ver mucho con la revolución 4.0, como en algún momento lo estableció Bauman. Ensamblamos en países en donde el salario está por un dólar o abajo de un dólar, ¿no? Vendemos en países con altos índices de bienestar. Tenemos nuestros corporativos en las grandes capitales y nuestro banco en las Islas Caimán, ¿no? Es decir, pues agárralos por donde. Una de las grandes críticas que se le hace a Latinoamérica es precisamente que esto está impidiendo o es un riesgo para Latinoamérica en términos de crecimiento de industria, ¿no? Comparado con los llamados tigres y dragones, porque China ya está, pues la poca industria que tuvimos con el TLC se fue, ¿no? Porque el argumento era estamos protegiendo el mercado, etcétera. Por supuesto que le compete a Latinoamérica. El discurso del riesgo no es el discurso típico latinoamericano, ¿no? El discurso latinoamericano es la exclusión y la vulnerabilidad, ¿no? Es decir, haciendo un poco de crítica amistosa, si puede haber una, bueno, sí, constructiva, amistosa no, constructiva, es cuando hacen la distinción Coneval de pobreza y vulnerabilidad, lo que en realidad nos está diciendo es voy a fraccionar la pobreza, ¿no? Porque la categoría central es la carencia. Y la vulnerabilidad no es eso. La vulnerabilidad es un estado que te lleva, es decir, es un estado que si tú caes en una precariedad, pues te lleva a esto. Te vuelves, es decir, el problema es que estamos manejando la vulnerabilidad no como una dinámica, no como un proceso, sino como un estado. Y bueno, pues entonces, ¿para qué queremos Coneval si ya tenemos la medición de la pobreza? Como muy bien se explicó aquí, ¿no? Con gráficas, muy, muy claras, de Francisco, ¿no? En donde pues dice uno, ¿y cuál es la diferencia, no? Si estás por arriba de la línea de la pobreza o si estás por abajo de la línea de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia? No tienes acceso, ¿no? Entonces, una de las cuestiones también que se ha planteado mucho y que se ha resistido mucho, y esto es un tema de discusión muy fuerte, ¿no? Es la modificación o el rediseño o diseño institucional, ¿no? Hemos querido seguir los modelos americanos, ¿no? Digo, somos americanos, que estadounidenses, para mayor claridad, estadounidenses, de las famosas reingenierías de reducción de costos y mayor efectividad, sin contar con las condiciones, ¿no? Estos recortes que se han hecho, ¿no? De vamos a quitar gente porque vamos a reducir,
pues sí, ¿y dónde la ponemos? ¿No? Es decir, el propio gobierno está creando condiciones de precariedad, porque no hay trabajo, y aquí lo dijeron clarísimo. Estamos creando estudiantes que se van a encontrar en un momento de su vida en que su preparación no les da para tener un trabajo. Una de las de los grandes retos aquí es cuando viene toda la robótica, la fuerza de trabajo no está preparada para eso. No tenemos preparación para eso. Y entonces lo que viene es como vamos a fortalecer las capacidades de los trabajadores, pero las universidades se quedan igual. Es decir, yo creo que este tema que nos enseñó se dice la ingeniera, o según la Real Academia podemos decir la ingeniero, ¿no? La ingeniera es correcta, así como médico, médica es correcta. Ah, bueno, muchas gracias. La ingeniera. esta cuestión intercultural, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, una comunidad indígena analfabeta que a uno le pide condiciones para trabajar en términos de robótica, ¿no? Así como, bueno, ¿de qué estamos hablando en este país, ¿no? Y estas cuestiones son las que realmente afectan, porque ni siquiera estamos capacitados para la construcción, y esto de industria, porque bueno, lo que dijo de Cuernavaca Oxo, lo que está pasando aquí es, por ejemplo, se quiere la experiencia de la automotriz famosa esta Ramírez, ¿no? Pues llegan los japoneses y le dicen, el mío, el que tú haces, cuesta tanto. El mío cuesta el 50% más barato. Pues tú cuál compras, ¿no? Y luego nos dicen, pues apuesten a México, ¿no? Seamos, no están dadas las condiciones, porque es un problema también de regulación fiscal, ¿no? Y yo ya mejor me quedan 5 minutos. Bueno, pues yo en primer lugar quisiera agradecer a Rafael el haber acompañado a la Academia en esta última sesión. Creo que ha sido para nosotros muy importante tenerte por acá y bueno, haber escuchado el resumen, que de verdad no sé cómo lo hiciste de estar ayer y hoy aquí, además estar escuchando qué es lo más importante alrededor del tema del coloquio. Pero bueno, darte las gracias de parte de uno de los miembros de la Academia, que creo que comparto con todos los compañeros. Y también quiero agradecer a todos los que organizaron el coloquio, porque como participante en el coloquio, pues dice uno, bueno, a mí me gustaría participar con este tema. Uh-huh. Y así se fue armando el programa. Y la verdad siento que el programa fue un programa muy robusto, uh-huh, muy coherente, uh-huh, o sea, empezando de lo macro a lo micro, con temas, como dices tú, bueno, desde la mirada de cada uno de nosotros, y que hubiera sido muy interesante, y esto en la Academia Nacional de Medicina también así lo hemos planteado muchísimas veces, que a veces los académicos venimos a este tipo de reuniones y nos escuchamos entre académicos. Y que valdría mucho la pena, sí, en futuras ocasiones, que pudiéramos invitar a gente interesada en el tema y que pudiera aprovechar mucho de lo que aquí se ha comentado y vertido, ¿no? Porque, bueno, si queremos escucharnos, haríamos otro tipo de actividad, un seminario o algo, ¿no? Pero la idea aquí era un poco más de difusión, de compartir, de difundir. Entonces, bueno, nos llevamos también ese aprendizaje de esta reunión, y que, como decía ayer Ana María Chávez, también plantear pues que no hay recetas, ¿no? O sea, que qué podemos hacer, uh-huh,
O sea, cómo podemos aterrizar mucho del trabajo que ya se ha hecho, y que está en proceso también, pero que sirviera realmente como un insumo, pues, para la toma de decisiones, para el establecimiento de políticas, o al menos para que se abriera un poco más el conocimiento que tienen los que lo están tomando esas decisiones en estos temas, ¿no? Yo creo que el aprendizaje, además de lo interesante que ha sido el participar en este coloquio, es todo lo que nos llevamos de tarea como integrantes de la Academia de Ciencias Sociales, y agradecerte de nuevo, y agradecer yo personalmente a todos los que organizaron verdaderamente este coloquio, que estuvo bastante bien armado el programa, y muchas felicidades a todos. Me felicito yo también. Sí, querida, pues muy bien. Vamos a cerrar ya. Yo no clausuro, ¿verdad? No, ni yo. Acaba el presidente. Yo voy a entregarle su constancia al maestro Rafael Mesa Iturbide por su participación, y agradecerte mucho. Rafael, muchas gracias por habernos acompañado.